llevamos a los superchivos a Guadalajara. Y ahora vamos a Monterrey. Viaja con Caribe Tours, tu agencia de viajes en Shela, que te lleva con el mejor paquete. Boleto aéreo Guatemala-México DF Monterrey vía Aeroméxico. 3 noches en Hotel Holiday Inn Monterrey. Desayuno buffet, 3 días. Todos los impuestos y traslados, hotel, estadio, aeropuerto. Salida, domingo 10 de marzo. Regreso, 13 de marzo. Con Caribe Tours tienes el placer de conocer, descansar y viajar. Al adquirir el paquete, entras al sorteo de DVDs de la expedición a Monterrey. El Club Xelajú, Mario Camposeco y Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invita a romper la marca con 100 quetzales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a Xela. Abra su cuenta super chido, Ban Rural. Rompe la marca anotando el gol de tu vida. Nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. Vitaminas y minerales para combinarlo con su bebida favorita o tomarlo directamente. Vital Fuerte Bebible, la energía que necesita diariamente. Lengua de repuestos, antes cuanto más barato, mi amigo, solamente que se lo regalen. Ey, señor, ¿y usted por qué nos busca? Por la buena atención, tiene los mejores precios de la región. Sus repuestos son originales y garantizados. Ah, y todos los mecánicos lo recomiendan. Lengua de repuestos, más descuento, más barato, mi amigo, solamente que se lo regalen. Inscríbete y participa en la primera carrera nocturna de Xela, 10 kilómetros bajo la luz de la luna, este sábado 2 de marzo a las 19:07 p.m. en el Parque Central. Inscríbete en cualquiera de las agencias del Banco Agromercantil BAM de todo el país. Inscripción 100 quetzales, sorpresa especial a los primeros 1000 corredores que se inscriban, con el apoyo de... JF, Constructora y Bienes Raíces, cumple. Entregó una fase más en el proyecto Bellos Horizontes, sector Foguami. 65 familias fueron beneficiadas. Adquiera un lote totalmente urbanizado. Información en 17 Avenida 045B, zona 3, Quetzaltenango. Lotes con agua, luz, drenajes, calles pavimentadas y subsidio de Foguami. Es una labor social de JF, Constructora y Bienes Raíces. Guadalajara, apoyando al equipo en el OmniLife, nos rayamos. Y ahora vamos por los Rayados de Monterrey. La fiesta se vivirá este 6 de marzo en el Santuario de los Superchivos, el Estadio Mario Camposeco, la Catedral del Fútbol Centroamericana. Sé parte de la fiesta y juntos construyamos la historia. Invitan La Curva y Refrigeración Alpina, siempre Superchivos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Garra es estar concentrado, entrenar con todo y estar dispuesto a ensuciar el uniforme jugando limpio. Sucaritas, gana con garra. Desayuna tus Sucaritas y entrena con garra en el Sucaritas Football Camp para ser un campeón. ¡Te esperamos!
Nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. Vitaminas y minerales para combinarlo con su bebida favorita o tomarlo directamente. Vital Fuerte Bebible, la energía que necesita diariamente. Acompañamos a los Superchivos a Guadalajara. Y ahora vamos a Monterrey. Viaja con Caribe Tours, tu agencia de viajes en Shela, que te lleva con el mejor paquete. Boleto aéreo Guatemala-México DF Monterrey vía Aeroméxico. 3 noches en Hotel Holiday Inn Monterrey. Desayuno buffet, 3 días. Todos los impuestos y traslados, hotel, estadio, aeropuerto. Salida, domingo 10 de marzo. Regreso, 13 de marzo. Con Caribe Tours tienes el placer de conocer, descansar y viajar. Al adquirir el paquete, entras al sorteo de DVDs de la expedición a Monterrey. Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy día lunes 25 de febrero del año 2012. Un gusto estar en vivo y en directo para todos ustedes. Hoy día lunes, nuestra última edición a las 6 de la tarde, porque el próximo viernes 1 de febrero estaremos a partir de las 7 de la noche. Buenas tardes, don Alfredo, y ya listos para volver a compartir con los amigos televidentes. Así es, José, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo muy cordial para todos ustedes y estamos preparados para llevarles toda la información del fin de semana. ¿Y qué les parece si hablamos y arrancamos hablando del deporte internacional? Lo que ocurrió precisamente pues este fin de semana en el calcio italiano, en España y en México, porque hubo actividad. Y va a ser difícil porque la Juve en el calcio italiano 58 puntos a 9 del segundo lugar. Y vamos a lo que ocurrió en los resultados. Palermo y Génova empezaron a 0, Sampdoria le ganó 2-0 pues en su partido respectivo al equipo del Chievo. Parma 1, Catania 2, Inter y Milan empataron a 1. Este día lunes jugó Udinese, empató 0 con Napoli, y Lazio dio cuenta 2-0 sobre el Pescara. Fiorentina y Bolonia jugarán este día martes, partidos reprogramados. Y así está entonces la clasificación: Juventus con 58 puntos, Napoli tiene pues un total de 52, se queda 6 puntos con el punto conseguido pues este día lunes, y Lazio pues alcanza 47 puntos para estar en la tercera posición, pues ya que su partido pues lo ganó este día lunes, y por ello pues tiene 3 puntos más de los que aparecen acá en los créditos. Milan con 45, Inter fue expulsado, no jugará el clásico en la Liga de España el próximo sábado a las 9 de la mañana. Así está la clasificación, los resultados: Atlético de Bilbao 1, Real Sociedad 3, Mallorca 1, Getafe 3, Zaragoza y Valencia 2-2, Barcelona y Real Madrid pues ganan sus respectivos partidos. Valencia, Valladolid le ganó 2-1 al Rayo, el equipo del Celta 2, Granada 1, Atlético de Madrid 1-0 sobre Español, Betis le gana 3-0 al equipo del Málaga, y este día lunes Levante pues jugó, perdió 2-0 con el equipo de Osasuna. ¿Cómo está la clasificación para lo que es la Liga de España luego de las 25 jornadas desarrolladas? Barcelona sigue siendo el líder con 68, Atlético de Madrid suma 56, Real Madrid con 52, Málaga que tiene 42, Valencia con 41, Real Sociedad con 40, Betis que tiene 39, Rayo Vallecano 37, Getafe con 35 y Levante suma ya 34 puntos en lo que es la tabla general del fútbol español. Así está la clasificación, y bueno, doble clásico esta semana, este martes en la Copa del Rey y el fin de semana en la Liga de España. Morelia enfrentó a Pachuca en la Liga MX, jornada 8. Jefferson Montero para Morelia, Héctor Mancía y Mancía. El mismo Mancía pues le iba a dar la victoria 3-2 sobre Pachuca, que anotó a través de Abraham Carreño y Ángel Reina. Vuelve a la senda del triunfo el equipo de Morelia. Santos enfrentando a Querétaro, Quinteros hacía el 1-0. América fue el que fue derrotado por Santos, 0-0 Querétaro y el conjunto de Atlas. Luego pues Cruz Azul enfrentó al equipo de Tigres. Y acá Emmanuel Vía, exjugador del equipo de Tigres, se encarga de vacunar al conjunto de Cruz Azul. Cristian Jiménez, el Chaco, descontó pero no le alcanzó a Cruz Azul y perdió en condición de local. Y el equipo de Monterrey enfrentando a Puebla, Aldo de Nigris hacía el 1-0, luego Humberto Suazo el 2-0 y cerraría la cuenta de Nigris para el 3-0. Tijuana le gana al Atlante, Raúl Arámbula para el 1-0, luego en el segundo tiempo Duvier Riascos gana el equipo de los Solos de Tijuana. San Luis visitando a Pumas, Ramírez hacía el 1-0 en favor del equipo de Pumas y el 2-0 a través de Cortés para 3 puntos importantes para el equipo de Pumas. Y Toluca en su estadio pudo ganarle al equipo de Jaguares 2-1. A 1, anotaciones para el equipo de Toluca, Lucas Silva y Flavio Santos. Luis Gabriel Rey descontó, bueno, había puesto en ventaja al conjunto de Jaguares. Logra el equipo de Toluca ganar 2-1.
Chivas recibiendo la visita de León, Marco Fabián de la Mora hacía el 1-0, ganaba entonces el equipo de Chivas, pero vendría el empate a través de Matías Bustos para el equipo de León, y para cerrar el partido, pues con esta anotación de Marcos Fabián de la Mora para Chivas, que ganaba 2-1. Doblete para Mancía de Morelia, doblete para Emanuel Villa de Tigres, y también doblete para Denigris de Monterrey, al igual que Marco Fabián de Guadalajara. En esta jornada así está la clasificación. Tigres es líder con 20 puntos y así se encuentra entonces lo que es la clasificación en la Liga MX del fútbol mexicano, que por cierto tendrá actividad en la Copa MX a partir de este martes con partidos interesantes. Y luego de 3 partidos que no ganaba Monterrey, ahora pues logra un triunfo. Así que el sábado habrá programación en las fuerzas básicas, porque a las 9 de la mañana está el clásico del fútbol de España, don Alfredo. Ojalá que lo tomen en cuenta, porque muchos querrán observar este partido el próximo sábado, 9 de la mañana, hora de Guatemala. Me parece que pues tendrán que cumplir lo que no hay para dónde. Cumplir con el llegar clásico, a jugar, con llegar partidos, a jugar. Sí, a jugar los partidos. No se pueden hacer las cosas al tiempo. No. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a un contacto comercial, hay mucha información. Vamos a tener un reporte de lo que fue el homenaje a los campeones de 1980 del equipo Super Chivas. Vital Fuerte Ampolla Bebible. Vitaminas y minerales para combinarlo con su bebida favorita o tomarlo directamente. Vital Fuerte Bebible, la energía que necesita diariamente. Acompañamos a los Superchivos a Guadalajara. Y ahora vamos a Monterrey. Viaja con Caribe Tours, tu agencia de viajes en Xela, que te lleva con el mejor paquete. Boleto aéreo Guatemala-México DF Monterrey vía Aeroméxico. 3 noches en Hotel Holiday Inn Monterrey. Desayuno buffet, 3 días. Todos los impuestos y traslados, hotel, estadio, aeropuerto. Salida, domingo 10 de marzo. Regreso, 13 de marzo. Con Caribe Tours tienes el placer de conocer, descansar y viajar. Al adquirir el paquete, entras al sorteo de DVDs de la expedición a Monterrey. El Club Xelajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invita a romper la marca con 100 quetzales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a Xela. Abra su cuenta Super Chivas Ban Rural. Rompe la marca anotando el gol de tu vida. Es estar concentrado, entrenar con todo y estar dispuesto a ensuciar el uniforme jugando limpio. Sugaritas, gana con garra. Desayuna tus Sugaritas y entrena con garra en el Sugaritas Football Camp para ser un campeón. ¡Te esperamos! Nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. Vitaminas y minerales para combinarlo con su bebida favorita o tomarlo directamente. Vital Fuerte Bebible, la energía que necesita diariamente. Lengua de repuestos, bates cuanto más barato, mi amigo, solamente que se lo regale. ¡Ey, señor! ¿Y usted por qué nos busca? Por la buena atención, tiene los mejores precios de la región. Sus repuestos son originales y garantizados. Ah, y todos los mecánicos lo recomiendan. Lengua de repuestos, bates cuanto más barato, mi amigo, solamente que se lo regale. Inscríbete y participa en la primera carrera nocturna de Xela, 10 kilómetros bajo la luz de la luna, este sábado 2 de marzo a las 19:00, 7 de la noche, en el Parque Central. Inscríbete en cualquiera de las agencias del Banco Agromercantil BAM de todo el país. Inscripción 100 quetzales. Sorpresa especial a los primeros 1,000 corredores que se inscriban con el apoyo de JF, Constructora y Bienes Raíces, cumple.
entregó una fase más en el proyecto Bellos Horizontes, sector Foguavi. 65 familias fueron beneficiadas. Adquiera un lote totalmente urbanizado. Información en 17 Avenida 045B, Zona 3, Quetzaltenango. Lotes con agua, luz, drenajes, calles pavimentadas y subsidio de Foguavi. Es una labor social de JF Constructora y Bienes Raíces. Guadalajara, apoyando al equipo en el OmniLife, nos rayamos. Y ahora vamos por los Rayados de Monterrey. La fiesta se vivirá este 6 de marzo en el Santuario de los Superchivos, el Estadio Mario Camposeco, la Catedral del Fútbol Centroamericana. Sé parte de la fiesta y juntos construyamos la historia. Invitan La Curva y Refrigeración Alpina, siempre Superchivos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Acompañamos a los Superchivos a Guadalajara. Y ahora vamos a Monterrey. Viaja con Caribe Tours, tu agencia de viajes en Xela que te lleva con el mejor paquete. Boleto aéreo Guatemala-México DF Monterrey vía Aeroméxico. 3 noches en Hotel Holiday Inn Monterrey. Desayuno buffet, 3 días. Todos los impuestos y traslados. Hotel, estadio, aeropuerto. Salida, domingo 10 de marzo. Regreso 13 de marzo con Caribe Tours. Tienes el placer de conocer, descansar y viajar. Al adquirir el paquete, entras al sorteo de DVDs de la expedición a Monterrey. Nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. Vitaminas y minerales para combinarlo con su bebida favorita o tomarlo directamente. Vital Fuerte Bebible, la energía que necesita diariamente. Y recuerden que está la promoción para las entradas del partido Xelajú MC Monterrey. Manden su correo al lentedeportivo@yahoo.com y entrará al sorteo el próximo lunes 4 de marzo. Pues tendremos la actividad acá para poder estar con ustedes precisamente haciendo el sorteo para los ganadores de las entradas para ese partido. Vamos a la jornada en la primera división. Los resultados: Salcachispa 2, Cobán Imperial 0, Zacapa 1, Huachuapa 0, San Francisco 2, Guatatoya 0, Quiriguá 2, Sayacte 1 y Carchá, de la mano de César Aníbal El Picho Trujillo, ahora como entrenador de este conjunto, pues le ganan 1-0 al equipo de Misco. Cobán sigue siendo el líder con 16 puntos, luego está Sayache con 15, Misco que tiene 13, al igual que el Deportivo Zacapa, Zacachispas también con los mismos puntos, con 11 está Guastatoya, con 10 Achuapa, 9 para el equipo de Carchá, Quiriguá con 7, al igual que el equipo de San Francisco. A pesar de que perdió el equipo de Cobán, se mantiene en el liderato de lo que es el grupo B de esta primera división. Así están los resultados, vamos a imágenes de partidos en el grupo A, 2 partidos que tenemos para compartir con ustedes, y es que en el estadio municipal de Tecunumán, allá pues en San Marcos, en la frontera, se enfrentó el conjunto de Ayutla, que viste de color amarillo, frente al conjunto del Deportivo Coatepec, que se tuvo la opción a través del punto penal para el conjunto de Ayutla, pero la pierde pues el jugador del conjunto de Ayutla desde el punto penal para por lo menos pues ponerse arriba en el marcador. Acá se va desviada la pelota, nada que hacer ahí, el guardameta pues había jugado al sector de la izquierda de la portería,
el caso de Henry Estrada, el guardameta del equipo de Coatepeque, y fueron acciones y bueno, las jugadas que se dieron para que este conjunto de Coatepeque fuera a conseguir un punto en su visita al estadio de Tecunumán, San Marcos, el estadio municipal donde juega el equipo de Ayutla, que sumando un punto más logra pues llegar a un total de 11 puntos, al igual que el conjunto de Coatepeque, tercer y cuarto lugar en la tabla general del grupo A. Sí, era importante para este equipo de Ayutla sacar ese resultado, pero se encontró con un Deportivo Coatepeque que se paró bastante bien, bueno, y tuvo la oportunidad de hacer esa anotación, pero ya vieron ustedes que terminó fallando el penal, y eso pues no cabe duda que fue complicando el panorama, y entonces Coatepeque pues fue haciendo su trabajo poco a poco dentro de lo que es este estadio para intentar sacar y rescatar un punto, como al final lo logró. Me parece buen punto por parte del equipo del Deportivo Coatepeque en cuanto a sumar y estar dentro de las posiciones muy cercanas a lo que es el líder de este grupo. Y nuestro compañero Fernando Díaz estuvo presente en el Estadio Municipal de San Pedro, donde el equipo de San Pedro, jugando en condición de local, no pudo con este conjunto de la Nueva Concepción, el actual campeón de la primera división. De hecho, pues las jugadas más apremiantes fueron para el equipo visitante. Acá también la respuesta del equipo local, dirigido por Luis El Chavo López Meneses. Y acá se iba a dar la jugada donde se queda la saga del equipo de San Pedro, la apertura del marcador, y Denis Arc ponía en ventaja al conjunto de la Nueva Concepción. Aprovechando, ven ahí que no saltaba el defensa, queda la libertad para que Sark pues le dé un potente cabezazo y la mande al fondo de la red para poner el 1-0. Se esperaba la reacción por parte del Deportivo San Pedro, pero sería la Nueva Concepción quien tendría oportunidades. Esta es otra que se terminan perdiendo ahí bien, Quiñones. La intervención del portero Quiñones, el defensa luego para enviarla al tiro de esquina. Ahí están otras jugadas muy importantes que intentaba el equipo del Deportivo San Pedro y y el más pequeño de este equipo, pues Hipólito Fuentes, ahí entra en el segundo poste en plena soledad y aprovecha bien para poner el empate a 1 para el equipo de San Pedro. El más pequeño de San Pedro y el más pequeño de la liga de la primera división, el caso de Hipólito Fuentes. Ya en el segundo tiempo tenemos las imágenes y las acciones. El equipo de San Pedro trató de buscar pues la anotación, no se encontró en el ataque, algunas jugadas, algunos disparos que no llevaban la contundencia necesaria. Fue que acá el mismo Hipólito Fuentes tenía la posibilidad, bien el guardameta, pero así fue como finalizó el partido, empate a 1, y el equipo de San Pedro no sale de la penúltima posición de la tabla general. Estos fueron los resultados en esta jornada 8 en el grupo A. Iztapa empata 1 con La Gomera, el Puerto de San José le gana 2-0 a Aurora, Ayutla empató a 0 con Deportivo Coatepeque, y San Pedro empató también ante La Nueva a 1, así que pues ahí está entonces esta jornada de lo que es el grupo A, jornada número 8, y deja la siguiente formación en cuanto a la tabla de posiciones, con Iztapa en la primera posición con 14 puntos para Iztapa, Puerto Iztapa y Puerto de San José con 13, Ayutla, Coatepeque, La Gomera y el conjunto, bueno, La Gomera 11 puntos, Aurora con 10, La Nueva con 10, San Pedro triste la campaña, 4 puntos y Antigua, no se diga, únicamente 3 puntos acumulados en este torneo de la primera división en el grupo A. Fueron los resultados. Quedaron fuera dos extranjeros del equipo de Antigua, un hondureño, Bernárdez, y Rojas, el apellido de otro tico, que quedó fuera por esos malos resultados. Se complican las cosas para el equipo de Antigua, pero de la primera división vamos a la Liga Mayor y hablemos de la jornada de este fin de semana del Clausura 2013, la jornada que se disputó y se iniciaba en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. Deportivo Malacateco recibiendo al equipo de Mictlán, jornada número 6 de ese Clausura 2013, presentación gracias al patrocinio de Coca-Cola, el refresco oficial del fútbol nacional a través del ente deportivo, y un equipo de los Conejos de Mictlán que trató la forma de llevar peligro, trató la forma también de poder tener pues presencia en el arco a través de su goleador Carlos Aspría, pero fue el equipo local a través de esta jugada desde el centro del campo donde Orellana filtra la pelota para la llegada de Osman López, el costarricense, y bueno, se daba ahí entonces lo que era la apertura en el marcador para este conjunto de Malacateco que pues sigue sumando en condición de local. A mitad de camino se queda Pablo César Mota y lo aprovecha bien Osman López para poner el 1-0 en favor del equipo del Deportivo Malacateco, que se sigue afianzando en cuanto a su localía. Y esta es otra jugada, vean cómo se queda a medias también el portero, el defensa, que no se da cuenta que pasa pues uno de los jugadores del Deportivo Malacateco, y entonces la pelota queda rebotando, pero Osman López bien en cuanto a su movimiento dentro del área y aprovechando que le queda el rebote para poner el segundo, y
venciera el 2-0 en favor de Malacateco. 687 aficionados se dieron cita a esta instalación deportiva para ver este encuentro que iniciaba la jornada número 6. Y también peculiar, pero acá en que en Guatemala hubo jugadores que anotaron doblete, el caso de Osman López para Malacateco, Paolo Suárez de Comunicaciones, y la estupenda participación de Magno Ignacio López Campoyo en esta jornada con un doblete, y Buna fue el jugador del partido en el Clásico de Occidente. Esta jugada pues iba a ser invalidada por parte del árbitro central, posición adelantada de Oscar Isaula, ya eran las acciones del segundo tiempo, fue más definitivamente el equipo de Malacateco en este partido y por ello pues consigue los 3 puntos y ahora se logra estar dentro de lo que es la tercera posición, dentro de las primeras posiciones, 10 puntos para el equipo de Malacateco, 3 victorias, 1 empate, 2 derrotas, 10 goles a favor, 5 en contra, y lo tienen ahí dentro de los primeros lugares de la tabla general. Definitivamente eso es muy beneficioso, bien, el sumar, y hay que recordar que el miércoles estará visitando a Xelajú Mario Camposeco por una jornada más. La universidad recibiendo al Deportivo Suchitepéquez, bueno, la universidad que venía de hacer un buen partido, de tener algunos resultados positivos, se encontró con la respuesta de este Deportivo Suchitepéquez, que aprovechó bastante bien para hacerle daño, pues algunas ventajas que dio el cuadro de la universidad, y de esta forma el Deportivo Suchitepéquez las aprovechó para ponerse arriba en el marcador e ir trabajando el partido, bueno, traerse 3 puntos muy valiosos del Estadio Revolución e ir sumando, pues tener una posición muy buena dentro de la tabla de posiciones, muy importante lo que hizo el equipo del Deportivo Suchitepéquez. 907 aficionados fue el dato que se generó luego de este partido ahí en el Estadio Revolución, donde al final la tristeza en la afición del equipo de la universidad quedó, y la alegría para el equipo de Deportivo Suchitepéquez, que venía de la jornada anterior haber perdido en su estadio frente a Comunicaciones, y ahora pues logra recuperarse con esta victoria en condición de visitante. Recordar de que los equipos pues más hacen puntos en condición de local en sus propios estadios, y acá pues Deportivo Suchitepéquez ya consigue una victoria en condición de visitante, al igual que lo ha hecho ya Comunicaciones, el equipo de Xelajú Mario Camposeco, sumar de a 3 pues en sus visitas, y esto le puede dar al final pues lo que es la clasificación y una buena posición dentro de la tabla general a los equipos que están luchando. Apenas va la 6ª jornada del torneo, pero ahí es como, así es como se va manejando lo que es jornada tras jornada, y el equipo de la universidad con problemas ahí, los dirigidos de el técnico Horacio Cordero, realmente pues se perdieron la posibilidad de sumar en casa. Definitivamente, y eso les va complicando el panorama, y hay que recordar que ellos están inmersos dentro del tema del acumulado en cuanto al descenso hacia la primera división, y entonces esto les puede complicar, y de qué manera. Ahí estamos viendo la jugada donde Adrián Apelaniz aprovecha bien. Wilber Pérez, quiero decir, para poner el 1-0, bien la definición, dejando sin ninguna posibilidad al portero de la universidad, y entonces de esta manera era como pues le sacaba el provecho necesario para hacer la anotación y encaminarse a obtener una victoria muy pero muy importante por parte del equipo de Deportivo Suchitepéquez, que había tenido también ese inconveniente, que tenía ya varios partidos de visitante que no lograba sumar, ahora lo hace ante la universidad, que tiene pues que sacar puntos, acomodar el lugar para poder estar tranquilo. Esta es la jugada de Adrián Apelaniz donde hace la segunda anotación, y es que bien en cuanto al movimiento que realizó Adrián Apelaniz en la ejecución del gol, porque va a encarar, vean cómo se va a complicar ahí en la defensa, la hacen hacia atrás y viene la complicación, esta pega en el poste, era una más de las que tuvo el equipo del Deportivo Suchitepéquez, y vendría pues una oportunidad para aprovecharla bien, un toquecito por abajo, tocándosela al lado contrario de donde viene el portero, y así definir de esta manera para el 2-0. Y esto hace quedar al equipo de Suchi en la 4ª posición con 10 puntos, 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas en el torneo nacional. Comunicaciones por su parte recibía al equipo de Juventud Escuintleca y finiquitó las cosas desde el primer tiempo, fue más el equipo de Comunicaciones en los primeros minutos del partido, un equipo de Juventud Escuintleca que pese a las situaciones que se dan, pues a lo que puedan entregar los jugadores dentro del terreno de juego, pero no le alcanza como para poder ir acumulando puntos, y parece que va a ser uno de los equipos que va a tener problemas en el descenso, porque jornada tras jornada la ve muy complicada. Esta es una generación de juego muy importante por el sector de la derecha para el equipo de Comunicaciones, donde al final Paolo Suárez viene para anotar pues así, de esta forma, y poner en ventaja al equipo de Comunicaciones, que hasta el momento es el mejor equipo de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco.
no ha perdido, no ha empatado, 6 victorias en el torneo, 18 puntos, puntaje perfecto, no ha recibido una sola anotación y sí ha generado 9 tantos en las porterías contrarias de los equipos a los que ha enfrentado en estos 6 partidos. Y debutaba un portero como Chacón, que a pesar de que le hacen 2 anotaciones, tuvo intervenciones excelentes, sobre todo en el segundo tiempo. En el gol, pues me parece que no tuvo nada que hacer porque la pelota se pierde en salida. Esta es la más clara que tuvo el equipo de Juventud Escuintleca, pero Paredes dijo no a esa anotación y se mantenía entonces el marcador en el 1-0. Acá, pues el portero pasa de lado. Vean cómo lo van a regañar la mayoría de jugadores del equipo de Juventud Escuintleca porque se le pasa la pelota, pero como les decía, a pesar de todo eso, este portero hizo muy buenas intervenciones. Ahí está la segunda anotación de Paolo Suárez, muy bien en cuanto al disparo para dejar sin ninguna posibilidad al portero y así poner ya el marcador de 2-0. Cuarto tanto en el torneo para Paolo Suárez, diciendo la camisola del equipo de comunicaciones, y bien el trabajo del técnico Iván Franco Sopeño en esta actividad. Julio César Englenton Chua, que pues todo lo que se ha dado con este conjunto de Juventud Escuintleca, ahí está el resultado de todas las decisiones malas que se han tomado por parte de las directivas. Y es el próximo miércoles, Juventud Escuintleca va a jugar de local recibiendo a Universidad de San Carlos y va a ser duelo de los equipos que van a estar peleando por no descender en este torneo, y va a ser vital la victoria definitivamente para este equipo de Juventud Escuintleca porque le ha costado en su propio estadio y no se diga en condición de visitante. Sí, definitivamente tendrá que ir con todo para tratar de buscar tener ese marcador a su favor. Lo que les mencionaba acerca del portero que debutaba en el caso de Chacón, vean, esta es una intervención buenísima, los reflejos funcionaron para evitar que se diera una anotación más por parte del equipo de comunicaciones, que llegaba, que tenía claridad, que siempre había progresión en sus jugadas y eso lo demostraba dentro del terreno de las acciones, pero se encontraron con la respuesta de este portero que intervenía de buena manera y eso evitó que se ampliara el marcador. Al final termina ganando Comunicaciones 2-0 para sumar sus puntos 18 y de forma invicta, que es pues muy un atractivo especial entonces para el cuadro de Comunicaciones. Un total de 1,623 aficionados se dieron cita a este partido. Juventud Escuintleca es el equipo que más goles recibe en el torneo, un total de 12 anotaciones que ha recibido. Ha concretado en 7 oportunidades y el que menos anota es Municipal, que visitó al conjunto de Heredia en el estadio de Morales Izabal. Y acá tenemos la jugada de la anotación, donde hay complicidad de la defensa, a medias despeja ahí Jaime Penedo y era la definición de Robin Betancourt para la única anotación del partido. Lo aprovechó esto el conjunto de Heredia y bueno, mantiene la seguidilla de triunfos en casa, una cantidad de 60 partidos de no perder en el estadio de Morales Izabal y de no tener pues que perder en este torneo nacional y en el fútbol guatemalteco, y por ello es de que ahora es sublíder del torneo con 12 puntos, 4 victorias, no ha empatado, 2 derrotas y ahí está con 12 puntos en la segunda posición. El conjunto de Heredia, Municipal, con muchos problemas, el próximo miércoles va a recibir al equipo de Marquense, será el inicio de la jornada 7 al mediodía, mientras que Heredia va a visitar a las Xochitepeques. Petapa, otro de los involucrados en el tema del descenso, recibía al equipo de Halcones de la Mesilla. Algunas llegadas que tenía el equipo del Deportivo Petapa, sabía que tenía que sacar este resultado jugando como local, pero se desperdiciaban, en otras no se daba la oportunidad de que se llegara a la anotación. Se da esta falta dentro del área en contra de Iverton Páez, cae ahí dentro de la 16:50 y el árbitro termina marcando el penal correspondiente. Va a venir al cobro Sandro Zamboni para el equipo del Deportivo Petapa. Estaba por finalizar el partido y entonces esto abría la posibilidad de que se diera pues la anotación y el triunfo para el equipo de Petapa, pero vean lo que pasa, el Papín Estrada pues adivina y se termina el partido, empate a 0 y el panorama sigue siendo difícil para el cuadro del Deportivo Petapa. A pesar de esto, continúa, ratifican a Carlos Ruiz en la dirección técnica del cuadro de Petapa. Y el equipo de Petapa ahí no aprovechó el regalo del árbitro y de línea, porque realmente ahí no existía nada de falta dentro del área. Vamos al Clásico de Occidente, 1,871 aficionados en el estadio Marquesa de la Ensenada, que iniciaba así. Primer minuto de juego y la displicencia de la zaga, Edwin Enríquez comete esta grosera falta dentro del área, el empujón es claro y el árbitro central, Mario Escobar, daba la posibilidad para el equipo de Marquense, pero vean a Neto de Oliveira, pues cómo
la erra ahí con la posibilidad. Y bueno, Maynor Ignacio López Campoyo al final fue el jugador del partido para el equipo de Marquense, porque tuvo asistencias, tuvo anotaciones y bueno, fue un jugador peligrosísimo. Aparte de ello, pues las falencias de la defensa, como en esta jugada donde se va a generar y se va a gestar pues la primera anotación, una buena definición de Maynor Ignacio López Campoyo, que al final pues lo celebra únicamente con sus compañeros. Recordemos de que estuvo en Quetzaltenango, acá fue donde nació, acá dejó el ombligo y aparte de ello pues jugó con el equipo de Xelajú y ahora pues pertenece al equipo de Marquense, y ahí le daba la participación el técnico Francisco Melgar, que también se sacó esa espinita, don Alfredo, de que siempre que enfrentaba al equipo de Xela no podía ganarle, y ahora pues lo hizo con goleada. Y sobre todo en instancias definitivas, en cuartos de final, recuerdo en el torneo hace, me parece que fue dos torneos, cuando terminó quedándose Paco Melgar junto al Deportivo Marquense con el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Esta es una de las pocas llegadas del equipo de Xela, pero seguía Marquense insistiendo, seguía buscando cómo hacerle daño a través de tiros de esquina. Vean ahí, pues no le da la dirección correspondiente, pero sí llegaba con mucho peligro el equipo del Deportivo Marquense, tratando de hacer una anotación más. Vendría ya acciones donde pues el equipo del Deportivo Marquense estaría buscando. El primer tiempo termina 1-0. Acá está la jugada, vean, ahí Nacho pues intenta dar la asistencia, pero en el camino se interpone Enríquez, la mano, segunda amarilla y el penal para que el equipo de Xela se quede con 10. Y el caso de Maynor Ignacio López Campoyo provoca esta jugada y la va a aprovechar muy bien Neto de Oliveira para el 2-0 en el marcador. Y hay que decirle, una buena cantidad de aficionados que viajó para apoyar al equipo de Xelajú Mario Camposeco, que era el cumpleañero ese día, don Alfredo, pero Marquense no tuvo piedad y al final lo terminó goleando. Y vaya, si solo fueron 4 anotaciones, porque sí tuvo bastante participación en el equipo de Marquense. Esta situación que se da en el terreno de juego para que le traigan la tarjeta amarilla a Maynor Ignacio López Campoyo. Muy poco lo que pudo haber hecho el equipo de Xelajú. No sé qué es lo que pasa, hace una semana le ganan a Municipal, se relajan o a veces cometen errores como este. Estos son errores de una chamusca, don Alfredo, porque aquí Julio Estacuy sabe de la situación, estaba con 10 el equipo, tiene ahí la situación para provocar al árbitro para la segunda amarilla, se queda con 9 el equipo de Xelajú Mario Camposeco, y de ahí pues la displicencia que se da en el fútbol guatemalteco. Nadie llega al cierre, nadie cubre, nadie hace la cobertura directa, pero sí lo hace el rival. Acá Jonathan López hace lo que quiere por el sector de la banda de la derecha, no tiene ninguna objeción ahí por parte de la defensa, y Maynor Ignacio López Campoyo con su segunda anotación del partido, era el 3-0, y acá le pide de corazón las disculpas respectivas a la afición, porque es su trabajo y al final qué bien por él por haber anotado en esta jornada. Definitivamente está jugando para el equipo del Deportivo Marquense, y él como profesional, pues me parece que no hay ningún inconveniente en ese sentido. Acá le muestran la tarjeta que le da Chila, y esta es otra jugada donde se genera una llegada más por parte del equipo del Deportivo Marquense, no llega a hacer la cobertura, a presionar, y una vez más se queda en soledad Archila para el cuarto gol. Ya tenía tarjeta amarilla, se quita la playera para hacer la celebración del gol que había anotado. Bueno, para afuera también se queda con 10 el equipo del Deportivo Marquense. Esto es fútbol profesional, don Alfredo, esto se puede dar en una chamusca, pero no en este tipo de partidos, y realmente pues así nuestro fútbol no camina, así no camina para dónde. Pero al final él fue el que inició la jugada, Helder Archila, y él la definió sin ninguna marcación ahí con toda la libertad para el 4-0, y se salvó Xela del quinto acá a través de este disparo de Maynor Ignacio López Campoyo. Goleado el equipo de Xelajú por Marquense, 4-0, no se había registrado una goleada tan abultada allá en la Marquesa de la Ensenada en los últimos torneos, pero ahora lo hace Marquense y rompe ese enigma, ese tabú, esa situación, esa hegemonía del equipo de Xela sobre el equipo de Marquense. Comunicaciones es líder con 19 puntos, Heredia con 12, Malacateco, Suchitepeque y Halcones tienen 10, Marquense con 9, Xela con 9, Mictlán con 8, Universidad con 7, Juventud Suinteca con 7, Petapa con 2 y Municipal en la última posición con un solo punto. No ha ganado, sí ha empatado, pero ha perdido en 5 oportunidades el equipo de Municipal, y esto lo hace estar ahí en la última posición con únicamente 2 goles a favor, 8 en contra, y es el peor equipo del torneo hasta el momento cuando van 6 jornadas, mientras que el contraste es Comunicaciones, porque es el mejor equipo con 6 juegos ganados, no ha empatado, no ha perdido, no le han anotado, 9 goles a favor el equipo de Comunicaciones. Y así estará la jornada número 7 el próximo miércoles, 12 del mediodía. Municipal enfrenta a Marquense por la tarde, Mictlán enfrenta a Petapa, y por la noche los demás partidos. Suchitepeques que va a estar recibiendo al equipo de Heredia. Así está la programación entonces. Jornada mitad de semana, semana corta, Xela va a recibir
al equipo de Malacateco, 8:30 de la noche el próximo miércoles. Juventud Pinteca lo hará a las 8 contra Universidad. Y Halcones La Mesía, que va a estar de feria el próximo jueves, el día de la feria titular, va a recibir a Comunicaciones por la tarde. Esta ha sido la información del fútbol nacional a través del Ente Deportivo y gracias al patrocinio de Coca-Cola, el refresco oficial del fútbol nacional, a través del Ente Deportivo. Bien, y luego del corte comercial vamos a continuar con los goles de la jornada y lo que pasó en la velada, pues en homenaje a los campeones de 1980 del equipo Super Chivo. Vital Fuerte Ampolla Bebible, vitaminas y minerales para combinarlo con su bebida favorita o tomarlo directamente. Vital Fuerte Bebible, la energía que necesita diariamente. Acompañamos a los Superchivos a Guadalajara y ahora vamos a Monterrey. Viaja con Caribe Tours, tu agencia de viajes en Xela, que te lleva con el mejor paquete. Boleto aéreo Guatemala-México DF Monterrey vía Aeroméxico. 3 noches en Hotel Holiday Inn Monterrey. Desayuno buffet, 3 días. Todos los impuestos y traslados, hotel, estadio, aeropuerto. Salida, domingo 10 de marzo. Regreso, 13 de marzo. Con Caribe Tours tienes el placer de conocer, descansar y viajar. Al adquirir el paquete, entras al sorteo de DVDs de la expedición a Monterrey. El Club Xelajú Mario Camposeco Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer, te invita a romper la marca con 100 quetzales o más. Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo. Tasa de interés preferencial. Así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario. Yo le voy a Xela. Abra su cuenta Super Chivas Ban Rural. Rompe la marca anotando el gol de tu vida. Es estar concentrado, entrenar con todo y estar dispuesto a ensuciar el uniforme jugando limpio. Sucaritas, gana con garra. Desayuna tus sucaritas y entrena con garra en el Sucaritas Football Camp para ser un campeón. ¡Te esperamos! Nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible, vitaminas y minerales para combinarlo con su bebida favorita o tomarlo directamente. Vital Fuerte Bebible, la energía que necesita diariamente. Lengua de repuestos, va descuento más barato, mi amigo, solamente que se lo regale. Hey, señor, ¿y usted por qué nos busca? Por la buena atención, tiene los mejores precios de la región. Sus repuestos son originales y garantizados. Ah, y todos los mecánicos lo recomiendan. Lengua de repuestos, más descuento más barato, mi amigo, solamente que se lo regale. Inscríbete y participa en la primera carrera nocturna de Xela, 10 kilómetros bajo la luz de la luna, este sábado 2 de marzo a las 19:07 p.m. en el Parque Central. Inscríbete en cualquiera de las agencias del Banco Agromercantil BAM de todo el país. Inscripción 100 quetzales, sorpresa especial a los primeros 1,000 corredores que se inscriban con el apoyo de... JF, Constructora y Bienes Raíces, cumple. Entregó una fase más en el proyecto Bellos Horizontes, sector Foguami. 65 familias fueron beneficiadas. Adquiera un lote totalmente urbanizado. Información en 17 Avenida 045B, zona 3, Quetzaltenango. Lotes con agua, luz, drenajes, calles pavimentadas y subsidio de Foguami. Es una labor social de JF, Constructora y Bienes Raíces.
Apoyando al equipo en el OmniLife, nos rayamos. Y ahora vamos por los rayados de Monterrey. La fiesta se vivirá este 6 de marzo en el Santuario de los Superchivos, el Estadio Mario Camposeco, la Catedral del Fútbol Centroamericana. Sé parte de la fiesta y juntos construyamos la historia. Invitan La Curva y Refrigeración Alpina. Siempre Superchivos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Acompañamos a los Superchivos a Guadalajara. Y ahora vamos a Monterrey. Viaja con Caribe Tours, tu agencia de viajes en Xela, que te lleva con el mejor paquete. Boleto aéreo Guatemala-México DF Monterrey vía Aeroméxico. 3 noches en Hotel Holiday Inn Monterrey. Desayuno buffet, 3 días. Todos los impuestos y traslados. Hotel, estadio, aeropuerto. Salida, domingo 10 de marzo. Regreso 13 de marzo con Caribe Tours. Tienes el placer de conocer, descansar y viajar. Al adquirir el paquete, entras al sorteo de DVDs de la expedición a Monterrey. Nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. Vitaminas y minerales para combinarlo con su bebida favorita o tomarlo directamente. Vital Fuerte Bebible, la energía que necesita diariamente. Síganse inscribiendo al correo lentedeportivo@yahoo.com. El próximo lunes 4 de marzo vamos a tener acá el sorteo de las entradas para el partido entre Xela y Monterrey. Ya se viene una semana para que esto arranque, así que inscríbanse y ustedes entrarán al sorteo. Vamos a los goles de la jornada gracias al patrocinio de Vital Fuerte Bebible, la ampolla pues que nos ayuda para las vitaminas necesarias de nuestro cuerpo. Y hablemos de los goles de la jornada en este torneo nacional gracias a Vital Fuerte, el gol número 5 de la jornada a través de Robin Betancourt, que sirve para mantener la seguidilla de triunfos en el estadio de Morales Izabal. La victoria importante que lo deja en el subliderato al conjunto de Heredia. Acá vemos la definición, el disparo, el contrarremate y la pelota se iba al fondo de la red para la victoria del equipo de Heredia. El gol número 4, Vital Fuerte, le corresponde al de Wilber Pérez en el partido Suchitepéquez visitando al equipo de la universidad. Muy buena la ejecución en cuanto a la asistencia también, pero hace una definición muy buena Wilber Pérez para encaminar al cuadro venado a obtener una muy buena victoria en esta jornada. Y el gol número 3, Vital Fuerte Bebible, es para definitivamente el jugador Osman López del conjunto de Malacateco. Acá vemos la definición tras la salida mala del guardameta del equipo de Mictlán. Esto abría la ruta para que el conjunto de Malacateco consiga 3 puntos más y es el próximo rival del equipo de Xela. Gol número 3 de la jornada para el Tico Osman López. El gol número 2, Vital Fuerte, le corresponde a Paolo Suárez en esa victoria ante el equipo de Juventud Escuintleca, acompañando bastante bien y un toquecito para cambiarle la dirección y dejar sin ninguna posibilidad al portero de Juventud Escuintleca. Era el gol de Paolo Suárez. Y el gol número 1, Vital Fuerte, bebible, es sin duda alguna el de Magno Ignacio López Campoyo. Vean el centro de Wilson Lalín. ¿Y dónde la pone? Ahí nadie le podía llegar, pues en el ángulo superior izquierdo de la portería de Fernando Patterson para la apertura en el marcador y la goleada del equipo de los Leones sobre el equipo de Xelajú. Gol número 1, Vital Fuerte Bebible de la jornada.
Nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. Vitaminas y minerales para combinarlo con su bebida favorita o tomarlo directamente. Vital Fuerte Bebible, la energía que necesita diariamente. Bien, y ahora vamos a continuar y vamos a platicar de lo que fue el homenaje a los campeones del año 1980 en el Centenario Teatro Municipal el pasado día viernes, don Alfredo. 71 años de historia para el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Y vamos a escuchar a los protagonistas. Realmente, pues fue un gusto haber estado por ahí, compartir con los exjugadores del equipo de Xelajú, los campeones del año 1980. JF Constructora y Bienes Raíces. JF Constructora y Bienes Raíces presenta el segmento Super Chivo. Super Chivo. Una buena camada de jugadores se nos representó bien. Mire, gracias a Dios, en ese equipo éramos muy unidos. Creo que eso fue lo que nos hizo lograr obtener el campeonato, porque éramos muy unidos. Y ahora que lo vuelvo a ver, me siento, yo tengo familia, tengo mi señora, mis dos hijos tan pequeños, uno de 10, uno de 13, pero ahorita que estoy con ellos, no me hacen falta. Rolando, el Pato Aguirre, muy conocido acá en Quetzaltenango, ante todo ese feeling que le ponía antes de hacer un tiro libre y los clavaba en el ángulo. Sí, fue una virtud que Dios me dio. Ser técnico, yo no golpeaba, pero sí me gustaba tratar a la pelota bonito, la quería, no, la acariciaba, no la reventaba. Y gracias a Dios, eso fue lo que me catapultó, tener la técnica. Si no, creo que no hubiera dado golpe aquí en Guatemala. Un saludo para todos los amigos que nos ven a través del Ente Deportivo, que también celebra este aniversario del equipo de Xela. Sí, gracias al Ente Deportivo por esta entrevista. Y no me quisiera ir de Quetzaltenango, no me quisiera ir, porque yo quiero mucho a Quetzaltenango. Quetzaltenango me dio mucho, Quetzaltenango, Xelajú me hizo famoso. Entonces yo le agradezco mucho a la Junta Directiva y al pueblo quetzalteco, les dijera que quisiera vivir aquí. Claro, Dios me dio la suerte de ser yo el goleador, pero lo he repetido muchas veces y lo dije hace poco. Éramos unidos y trabajábamos todos para un objetivo, ganar como equipo. Y se me dio a mí el gol, pero fue obra, lo dije, cómo, de dónde inició hasta que se llegó a culminarla. Pero fue obra de todo el equipo, un trabajo en equipo. Y si trabajamos así, le dije a los actuales jugadores que lo hagan, porque así pueden lograr mucho. Pero jalan cada quien por su lado, un grupito por acá, otro por allá, no van a hacer nada. Y el triunfo que logramos se debió a eso, de que trabajamos en equipo. ¿Qué es de Mauricio Quintanilla en la actualidad? Lo recuerdo con una cinta acá en la frente. Me faltó, me la iba a poner, fíjate, pero no la hallé. Pues la verdad que, gracias a Dios, trabajo en la alcaldía municipal de Apopa. Trabajo como instructor de fútbol. Y ahí trabajo con chicos. Y ahí me estoy pasando el tiempo, enseñándole a los jovencitos a que jueguen al fútbol. Así que eso, en eso me desempeño todavía. Bueno, yo me inicié aquí en Quetzaltenango en el 1973. Y luego en el 74, pues don César Vicino, en paz descanse, me tomó y me dijo, bueno, Gustavo, este es tu año. Y yo venía a entrenar una hora antes, entrenaba de 9 a 10. Y a las 10 entrenaba con todo el equipo. Y pienso que eso fue que mi nivel deportivo haya subido. Y en ese año, en el 74, pues yo fui subcampeón goleador, atrasito de René Morales, que fue el campeón goleador que él estaba con Aurora. Y luego en el 75, pues ya yo ya me fui para Guatemala, porque fui contratado por Aurora. Después de eso, regresé en el 80 y vine a ser campeón también con el equipo de Quetzaltenango. Y estuve durante más o menos unos 10 años. Interesante la participación de ustedes con el equipo y definitivamente hoy pues fue una noche inolvidable también el volverlos a encontrar a ustedes acá. Bueno, realmente desde el día de ayer que estábamos compartiendo con compañeros que no había tenido la oportunidad de verlos durante muchos años. Y es satisfactorio, es gratificante volverlos a ver, volver a platicar, revivir hazañas, experiencias que nosotros tuvimos en muchos años. Y la verdad es que me siento muy emocionado, muy contento, volviendo a vivir lo que viví hace 33 años. Radica en la ciudad capital y hoy está por acá en Quetzaltenango. Así es, directamente desde que me fui a jugar a Municipal en el 85, me quedé ya directamente radicado en Guatemala, pero sigo siendo I9 y amo este pueblo con toda mi alma. Hablábamos, ¿cuántos I9 habían en esa época con el equipo?
¿Qué manda? ¿Cuántos I9 habían en esa época con el equipo? Fue una solidez la que tuvimos. Éramos 10, que éramos I9. Es decir, 10 nacidos aquí en Quetzaltenango. Sí, yo nací en San Carlos, hija, ¿verdad? Pero hija pertenece aquí a Quetzaltenango y entregábamos y le poníamos alma, corazón y lo que dijo Rolando Aguirre, ¿verdad? Le poníamos ganas y eso nos ayudó a triunfar. Bien, ahí tenemos las declaraciones de los jugadores. Realmente fue importante este homenaje especial, don Alfredo, y lo que nos compartían ahí, la responsabilidad del trabajo ante todo. Muy merecido ese homenaje, así que una felicitación muy sincera. Nos vamos el viernes, venimos a las 7 de la noche en vivo e indirecto, un nuevo horario a través del Ente Deportivo. En este